tuvimos una caída, ¿verdad? Con mi niche, saltamos y bueno, toque de carrera, me choqué en el aire y bueno, caí, se rompió el radiador, así que no quiero seguir porque perdí todo el agua. Y bueno, para no romper la moto, nada más que eso. Malen, gracias por estar en este programa como allá. A ver, contame, ¿cómo fue tu carrera hoy? Esta fue mi primera carrera con el CRF 250. Antes tenía un 125. Así que estamos adaptándonos a las motos demasiado bien para hacer mi primera carrera con un debut extraordinario, ¿no? Sí, sí, re bien. Además la pista se rompió mucho y hay que entrenar más físico para no desgastarnos. Es lo que cuesta, el físico hay que trabajarlo mucho, ¿no? Sí, más nosotras que somos mujeres que tenemos que trabajar el doble. ¿Con los hombres cómo te llevas ahí? Bien, bien. ¿Viste? ¿No te empujan mucho? No, no, hay que meterle la moto nomás para que no te choque. Hacerse la valiente. Sí, ¿no? Sí, hay que tener huevo nomás. Hay que tener huevo ahí nomás. Contame, Fabri, ¿cómo te fue? Bien, muy, muy bien. ¿Cómo viste la pista? Buena, estuvo buena. ¿Vos, Lorenzo, cómo te fue? Muy arenosa y muchos pozos. ¿Muchos pozos? ¿Quién los metió en esto de las motos? ¿El padrino qué dice a todo esto? No, espectacular lo que hicieron. ¿Cómo los ve? Bien, bien. No solamente hay motocross, sino que también pasean mascotas acá. Bien, también, ¿eh? También. ¿Cómo la están pasando? De 10. ¿A quién vienen a acompañar? No, venimos a mirar nada más. Ah, ¿vienen a mirar? Sí, sí. Y trajimos a pasear los perros. A sacar a los perros. ¿Vienen siempre a ver motocross o es la primera vez? Es la primera vez. ¿Y estos perritos qué son? ¿Policía secreto? Sí, los guardianes de nosotros. Este es mío. Este es Chihuahua. Este es Chihuahua. Caro, ¿cómo te va? Bien, bien, pasando un día hermoso. ¿A quién vienen a acompañar? A mi sobrino, Nico Cruz. Te veo muy seria, ¿qué pasa? ¿Ahí con el hijo estás? Estoy con el bebé de ella. Ah, el bebé de ella. Bueno, me lo voy a raptar un ratito. ¿Se lo va a raptar un ratito? Así. A ver, contame, ¿a quién venís a acompañar? A Nico, vinimos a verlo, corrió hermoso, un genio, total. Y bueno, y acompañando también el día, comiendo un asadito en familia. Qué pasando gran. Hoy las atendieron, hoy se sintieron reina las dos, ¿no? La verdad que sí, los hombres... Se portó el abuelo de Nico. El abuelo de Nico, mirá, allá está el abuelo de Nico. Espectacular el asado que hizo. Nico, decime, primero en el campeonato, ¿no? Sí, primero en el campeonato argentino. Hoy estuviste medio complicado porque pensaste que se te había pinchado la goma y no fue así. Sí, sí, tuvo duro la segunda manga, pero bueno, pude quedar segundo. Por ahí siempre están los pilotos de por medio, pero la gente que está realmente acompañando a los pilotos no sale. No, tiene que salir porque atrás de los pilotos hay todo un aguante. Hay todo un aguante. Un aguante y un sufrimiento. A ver, un aguante y un sufrimiento. ¿Por qué un sufrimiento? Porque sí, yo sufro en la largada. Usted está encargado de subir la moto, bajar la moto. Sí, sí. Y de pagar los arreglos. Y de pagar los arreglos. Eso le toca a todos. Eso es lo más jodido. Eso es duro, ¿eh? Hay que hacerlo, buscar un par de sponsors entonces. Vos sabés que no aparecen. ¿No aparecen? No. Pero tiene que aparecer. ¿Cómo está en el campeonato? Estaba tercero. En categoría principiantes. Me parece que su marido viene a poner la moto y usted está al tanto. Es la jefa de prensa, me parece. Sí. Víctor, felicitaciones. Primero otra vez de nuevo, ¿no? Sí, la verdad estuvo muy buena carrera. Pude lograr ganar las dos mangas, así que contento y feliz por un fin de redondito. Se puso complicado un poco hoy, ¿eh? Sí, las primeras vueltas más que nada porque no puse toda mi concentración. Pero después pude limpiar el camino, así que me fui con la punta y de ahí fui mi carrera. Gracias a ustedes. Sí, la verdad, cuarto, una carrera muy dura. La verdad, es mi segunda carrera en esta categoría. Vamos de a poco progresando con el entrenamiento y
adaptándonos a 20 minutos, que la verdad se hacen muy largos en carrera. Te noto que estás medio complicado también con tu estado físico. Llena de tierra, sí. Llena de tierra. Estaba muy difícil la pista, mucha tierra, mucho polvo. Estaba muy seco, sí. Mucho polvo allá al fondo que se secó mucho y pozo a morir. Policía, ha terminado el programa del día de hoy. ¿Cómo ha vivido esta experiencia aquí en el circuito de Las Bardas? La verdad que buenísimo, se pasó súper rápido. Estuvo tan muy rápido. Se pasó rápido, increíble. Hoy tuvimos de todo. Lo que sí, unas notas espectaculares, estuvimos con la gente de Neurep. La verdad que una barbaridad la gente como nos han atendido. La verdad que sí, los chicos también de frenos y embragues, buenísimo. El centro de frenos y embragues, la verdad, me enseñaron un montón. Muy bien. Sofía 600 seguro que va a tener embrague y frenos nuevos. Los voy a preparar para las picadas. ¿Para las picadas? Lo preparo para las picadas. Bueno. Y hoy se vino muy bien calzada. Hoy me vine cómoda, me vine linda también, gracias con a la mucha chica calza vino. Mucha calza, ¿viste? Mucha calza. Todo terreno, todo terreno. Todo terreno. Piedita vino. Hoy vine rosado. Hoy vine rosado y negro, una onda media punk. Media punk. Rara. Muy bien. ¿A quién tiene que agradecer? A los de Penélope, ya dijimos. Los chicos de Penélope y Matilda, que me visten las chicas, en realidad, que siempre tienen la mejor atención. Y bueno, a mi familia y a mis amigos que siempre me acompañan absolutamente todo. Bueno, y a Fabián, a Santiago, que siempre está. Fabián en cámara y Santiago en edición, así que les queremos agradecer a los dos porque, bueno, siempre están acompañándonos, ¿no? Siempre, siempre. Un equipo increíble de trabajo. La verdad, no me puedo quejar. Bueno, espero que no se nos pierda. Hoy se nos perdió, ahora espero que no se nos vuelva a perder. No sé, me parece que ahí me están avisando los chicos. ¿Están echando? ¿Se va? Voy a buscar sí, una moto y me parece que me voy a dar una vuelta. ¿Una vueltita? Sí, bueno, me parece que sí. Espero que para el próximo programa la tengamos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver cómo sale después del circuito. ¿Usted cree que no la van a devolver? Y no sé. Bueno. Poli, nos vamos, no tenemos más. ¿Nos vemos en el próximo programa? Nos vemos en el próximo programa. ¿De cómo? ¿Como allá? ¿Como acá? Como en todos lados. Nos vemos, chau, ya vamos.